Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco. Seguimos en la temporada plena del ENARM, en la cual el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas, muchas personas aplicaron, ya están obteniendo sus resultados y están decidiendo qué especialidad y a qué hospitales se van a ir. Entonces, como saben, en la plataforma MedVisor tenemos, gracias a la opinión de muchas personas, los principales hospitales mejores y peores calificados. Y solamente quiero mostrarles algunos de los que agregamos, gracias por supuesto a su colaboración. Nuevamente mejores y peores, porque esos ya los vimos en otro video. Y por supuesto pueden ir a MedVisor y checar la lista de todos los hospitales. Y también nos ayudan muchísimo si meten ahí sus opiniones y su información para poder presentar más y más hospitales. Y por supuesto ayudar a otros a tomar la decisión. Entonces vamos a verlos. Entonces ya saben, vamos a buscar MedVisor. MedVisor by Synapsys, justamente aquí está MedVisor.mx. Aquí nos metemos y justo nos va a mostrar los hospitales. Aquí debería ponerle ingresar justamente para que pueda calificar los diferentes hospitales. Entonces déjenme lo hago muy rápido. Listo, aquí ya ingresé. Entonces, en inicio nos vamos para abajo y vamos a ver específicamente las últimas calificadas. De nuevo, ya hemos visto en el pasado mejor calificadas, peor calificadas y tenemos la lista negra, que son estos hospitales o incluso clínicas en los que las personas que estudiaban ahí pues les fue muy mal, ya sea por actos de violencia, incluso a lo mejor porque alguna persona se haya suicidado por los eventos qué sucedió dentro de la clínica. Entonces, no nos vamos a meter aquí. Igual, si saben de alguna clínica en las que hayan pasado cosas así, avísenos y lo agregamos a la lista negra. Vámonos a las últimas calificadas, que a lo mejor no habían visto muchos de estos hospitales. Y entonces tenemos el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, un hospital muy importante en San Luis Potosí. Aquí justamente tenemos una calificación y aquí le dieron 2.6 puntos, es decir, básicamente 5 de 10, o la mitad de la calificación y por supuesto se ve que está reprobado. ¿Por qué reprobaron al buen hospital Dr. Ignacio Morones Prieto en cuanto a enseñanza médica? La enseñanza teórica, 1.5, es decir, realmente bastante, bastante mala, lo podemos ver por color rojo. La enseñanza práctica, es decir, ya el hacer procedimientos y aprender haciendo cosas, 3 de 5, entonces así como que panzó, no le fue tan mal. Atención al paciente sería lo que tiene más, con una mejor puntuación, con 4 de 5. Insumos, 2 de 5. Entonces, muchas veces faltaban los medicamentos o el equipo necesario para los procedimientos. Y respeto, 4, lo cual, por supuesto, es extremadamente importante. Parece que respetan, o la experiencia de esta persona fue que respetan a los estudiantes dentro de estos hospitales. Entonces, bueno, aquí pueden también ver qué cosas fuertes y qué cosas débiles tiene cada uno de los hospitales. Y por supuesto, si se meten al hospital, pueden ver comentarios que se han hecho acerca de ese hospital. Luego tenemos el Hospital General de Zona, número 36, este en Veracruz. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Esencialmente, le fue muy bien en enseñanza práctica, atención al paciente, en insumos no le fue tampoco tan mal, respeto y administración, todo muy, muy buenas calificaciones. Aquí lo único fue enseñanza teórica, sacó 0. Entonces, eso por supuesto baja bastante el promedio de este hospital, pero como pueden ver, no le fue nada mal y en muchos de los parámetros salió bastante, bastante bien, muy por supuesto sobre el promedio, simplemente viéndolo con el pasado del Hospital Morones Prieto. Luego tenemos el Hospital Issste de Tláhuac con muy, muy mala calificación, 1.8 de 5. La enseñanza teórica parece que es su fuerte, con 4.5 de 5. La enseñanza práctica con 1, es decir, una muy, muy baja calificación. Atención al paciente 1.5, insumos 2.5. Respeto 1, lo cual significa que el abuso debe ser importante dentro de ese hospital. Y administración 0.5. Este es un parámetro importante, especialmente considerando que los hospitales tienen que dar la papelería para que las personas puedan inscribirse en sus semestres, por supuesto, presentar los trámites para la tesis y finalmente titularse. Y hay hospitales que no lo hacen, que se retrasan bastante y que ponen en problemas administrativos muy serios a los estudiantes que están ahí adentro. Entonces, el Hospital Issste Tláhuac, justo por esta opinión, es bastante malo en esa parte específica y podría hacer peligrar los trámites de las personas que ahí estén estudiando. Luego tengo la Clínica 46 del IMSS, está con bastantes buenas calificaciones en Villahermosa, Tabasco.
4.5 enseñanza teórica, 3.5 enseñanza práctica, muy buenas calificaciones en general. De ahí, atención al paciente de 3, insumos de 4, respeto 2.5, lo cual ya nos pone un poco a pensar, parece ser que no tratan bien a los estudiantes que están ahí dentro, y finalmente administración 3.5. Entonces, tiene varios puntos fuertes, bastante fuertes. Por supuesto, tiene algunos bastante, no sé si bastante débiles, especialmente este sí es bastante débil y preocupante, por supuesto. Entonces, para considerar, Clínica 46 del IMSS en Villahermosa, Tabasco. Muy bien, esto fue todo por el video. Espero les gustara, espero les ayude a tomar una mejor decisión y también espero que nos puedan ayudar a ayudarle a otras personas a través de la información que tienen de estos hospitales. Muchas gracias y, como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información.